Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Disney Dreamlight Valley y estoy intentando subir al nivel 10 a Daisy. He visto una cosa que rima con rosas. La rosa no sube mucho el nivel de amistad. Quiero subir al nivel 10, ¿vale? Y las rosas no me están. Así que le he dejado. Le he dado. Tenía 49, le he dado 29. Y es que no subía nada. Apenas me ha defraudado la rosa, tío. Con esta tengo para subirle. Pero no. Así que nada, estoy dando flores normales. Que. Un desmán. Aún normal, las rosas son normales. Pero no, no, eso. No valen para subir. Apenas. No me ha gustado. Eso. Incluso. No la voy a usar. Me falta una flor o dos. Vamos a salir fuera. Vente, fuera. No voy a pisar de la mía. De las que tengamos por aquí. Si con dos o tres flores más ya tengo bastante, pero es que las rosas me han defraudado y tampoco me quiero quedar sin ninguna por si no hacen falta para alguna historia. Vamos a pillar, por ejemplo, si puedo pasar por aquí. ¿Qué pasa con el traje este? Madre mía. Una. Si habéis visto el vídeo anterior, sabéis que tenía un montón de flores, ¿eh? Tenía muchísimas flores, aunque eran dis estaban dispersas porque eran diferentes y eso. Pero tenía lleno el. Esta, la mi mochila, con lo que sea esto. ¿Dónde está Daisy? ¿Qué ha pasado? Se me ha ido. Oiga, señorita. ¿Se ha quedado en mi casa? Oh, ¿dónde está? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora contigo, Daisy? ¿Que me está persiguiendo? ¿Ya se ha ido a dormir o qué? No me has dejado con la. Está en su casita. Bueno, pues de camino ahí vamos a recoger algunas flores más. Que yo creo que ya con estas que tengo debería de valer. Venga, pero va, la que veamos por ahí. Si vemos algo, la recogemos. Porque luego también es que tengo. Cuando sea que seguir con Oswald, el nuevo personaje que ha salido en el DLC de A Rift and in Time. Y también tengo que subir, cuando siga con sus misiones, subirle de nivel. Ahora puedo, porque le tengo en el nivel 4 y tengo misión con él. Pero luego cuando acabe esa misión, tendré que subirle hasta el nivel 7 si va como esto. Esto ha sido subir al nivel 2, subir al nivel 4, subir al nivel 7 y subir al nivel 10 a Daisy. Ahora no sé. Yo creo que ya, una vez que subamos al nivel 10 y hagamos la misión con ella, pues no hay más. ¿Qué dices tú? Arriba la mano. Tengo algo para ti, señorita. Lo que sea. Venga, nos quitamos en medio. Nos queda una, ¿eh? Estamos en una flor. Ah, ya, no. Ni siquiera eso. Para que veáis. Pero las rosas me han defraudado, ¿eh? Ya tenemos nivel 10, ya tenemos misión con ella. Ah, desbloqueada, tenemos. Nos han dado un vestido, ¿no? O nos darán cuando acabemos la misión, no lo sé. Pero el caso es que tenemos eso. Supongo que nos dan ahora. Vale. Pues vamos a iniciar la misión con ella. Si no es mucha molestia. Ahí está. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué me dirías de organizar una fiesta para homenajear a nuestra increíble aldea? Ah, vamos a celebrar, claro que sí. Fantástico, esperaba que dijera eso. Tal y como lo veo yo, se puede organizar una fiesta por cualquier razón. Siempre, está claro. Grandes eventos, pequeñas victorias, todo merece una celebración. Estornudar también. Sí, precisamente. Yo celebro sobre todo grandes eventos. Lo entiendo, quiere subrayar las cosas grandes, yo también, pero también creo que las cosas pequeñas merecen ser celebradas. Como el buen aspecto que tiene la aldea, el hecho de que estemos juntos, todo. Veamos. Ya he hecho la mayoría de la organización. Así que solo quedan un par de detalles finales de los que ocuparse. Encargué el banquete de gala a Remy. Oh, Remy. Si eres un buen chico, iría a buscarlo por mí. Tengo que dar los toques finales al lugar secreto y sorpresa donde vamos a celebrar la gala. Uy, lugar secreto. Lo haré. Tu entusiasmo es increíble. Bueno, me encanta organizar fiestas, no puedo evitarlo. ¿Y por qué tendría que evitarlo? Oh, y acerca de ese banquete de gala. Habla con Remy en cuanto puedas y ya voy.
Espero que Donald no esté dándote Ya muchos voy. problemas. La gala purpurina, misión empezada. Yo quería hablar con Remy, pero es que espérate. Tú. ¿Qué me cuentas? Sí, te cuento. ¿Qué vamos a quedar? Hombre, vente conmigo. Flor. Mamá, ¿dónde está el ratoncito ese? A ver si no hay que hacer muchas. Vuelta y vuelta y vuelta. No tengo flores para cuando haga con Oswald. Y aquí, gruñendo. Siempre gruño. Aquí está el tío este. A ver si le pica. Ratón que te pilla el gato. Venga, vamos. ¿Puedo hablar contigo? Sí, hombre. Daisy me dijo que vendría a recoger la comida para la gala. Aquí está. Ay, me lo va a dar. ¿Qué me das? Ay, qué bonito, una mesa. Con cosa. Bon appetit. Merci beaucoup. Muchas gracias, Remy. Espérate ya. Siempre es placer. ¿Cómo se diga? Ahora, si me perdonas, tengo que volver a la cocina. Tengo unos cuantos bloques de mantequilla fríos. Esperando a que los convierten. Croissants. Eso es comida de la rana o algo, ¿no? Venga, vámonos a hablar con Daisy. Toma usted. Estoy fuerte. Quise más porque se ¡sí! Esto tiene aspecto delicioso. El chef Remy ha vuelto a hacerlo. Oh. Y gracias a ti, Bartolo. Pude dar los toques finales al escenario para la gala. A ver si es verdad. Encantado de poder ayudar, como siempre. ¿Necesitas algo más? Si lo necesitas, pregunte o no. Sí. Una última cosa. ¿Por qué no te pones algo fabuloso que te haga sentirte como nunca? No temas ponerte algo atrevido. Yo siempre lo hago y yo... Ajá. Eso es lo mismo. La única norma para vestirte para una gala es elegancia. Hombre, yo soy muy elegante. Podría empezar con esa pieza de la casa de los lazos que te dimos. ¿Sí? Y luego lánzate a los accesorios. Madre mía. No me hagáis estas cosas. A ver, hay que ir... Ah, bueno, ya tengo, ya, es que tengo ya, estoy vestido bien. Pues vámonos al castillo. Voy a hablar con Merlin. Voy a hablar con Merlin porque me van a dar puntos para la tarea. Está todo empapado. La tarea del camino de la estrella, esa rara, ¿no? Vale, sí. Oiga, ¿odiaste la Edad Media? Es de lo más agradable vivir en una época con tanto invento moderno, se dice. La magia es práctica, pero palidece ante la maravilla de la fontanería. Este tío que se ha fumado. Dime, Bartolo, ¿cuál es tu invento favorito? Los aviones. Una máquina increíble. Poder volar por los cielos como un pájaro, pero sin esas plumas que pican. Te deseo una agradable mañana. ¿Veis? Ya tenemos... Okay, ¿dónde he dado? Obtenido. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? Tareas. Vente para acá. Tareas. Recoger 10. ¿Veis? Y me faltan muchas cosas por ahí. Madre mía. Pero bueno, ya poquito a poco conseguimos puntitos para comprar recompensas. Tengo aquí 3 de 7. Espérate, ven para acá. Venga usted para acá. Aquí también tengo las 3 que necesarias para desbloquear, ir desbloqueando los niveles. Porque veis 4 como están con candado. Hay más cositas, pero están bloqueadas. Porque tengo que comprar aquí cositas. Yo tenía pensado comprar el tío vivo y lo voy a comprar. No sé si juntaré para las demás cosas que me interesan. Voy a comprar al tío vivo. Me quedo con 10. ¿Qué hace? ¿Cómo? Quiero comprar al tío vivo. Ah, bueno, que estaba aquí arriba. Vale, aquí. Que no tenía bien puesto. Como siempre. Vale. Eso por ahí. Y luego ya podemos pasar al 3. ¿Veis? Y aquí sería, pues yo que sé, un par de cosas de 10 o 3 de 10. Si me lo veo muy mal. Esta tampoco está mal, pero son 50 puntos. Ya veré. Iré viendo los puntos que voy obteniendo, ¿vale? Porque luego me queda el nivel 5 y el nivel 6. Así que cuidado. Y esto, mira, un nuevo traje para Daisy. 100. Cuidado, ¿eh? Si puedo conseguirlo poquito a poco. Bien, pruébalo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! No puedo. No puedo aquí. Y aquí tampoco. No tengo hueco. No tengo huecos. Spartacus. A ver, tú. Ahí sí, pero me voy a pisar todo. Me voy a interrumpir todo mi paseo marítimo este. Tú, ahí mismo. Tengo que quitar la silla. Madre mía. Déjala ahí. Bueno, espérate. No sé ni lo que tenía que hacer, pero vamos a mirar aquí un...
a echar un ojo aquí. Si no lo quito, ya está. De esta manera, esto no se mueve. Ah, sí. Mira qué bonito. ¿Cómo? Utiliza la cámara de fotos para subir. Cuidado, cuidado, cuidado. Cámara de foto. Es interesante. Interaccionar. Estoy interaccionando. Será. Ah, vale. Como si echas una foto. Vale. Uy, qué bonito. Puedo echar fotos aquí a todo esto. Bien, ahí está también. Pues oye, me sale una foto muy chula, ¿eh? Bueno, chula. Fuera, 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 fuera. Déjame, déjame. Que me voy. Adiós. Está bien. Tenemos que ir al castillo de sueño. Mapa. Quiero ser. Aquí. Qué chulo, ¿no? Tío, tío. Sí, mejor me ha gustado gastarme el dinero. Bueno, no es que me guste mucho gastarme cositas de dinero y esas cosas, lo que sea, ¿no? Pero vale, que sí, las tareas, los puntos de tarea. Ahí va, qué chulo. Qué chulo. Habla con Daisy, pero bueno. Antes tengo que relacionarme, dice. ¿Crees que Daisy se está pasando bien? ¿Necesita algo? ¿Debe hacer algo por ella? ¡Casarte! Relájate, Donald, todo está yendo bien. ¿Seguro? Será mejor que vayas a comprobar si es suficiente tarta de queso. Venga, va. ¡Adiós, bueno! Dale. ¡Qué bien que estés aquí! Está guapísimo, Bartolo. Me encantan tu ropa, ya lo sé. A mí también. Me siento fantástico. ¿Cuánto me alegro de oír eso? Tómate, guardé un trozo de tarta de queso. Ahora vete a relacionarte con la gente. Disfruta de la gala. Todo el mundo me manda. Ya, vale, sí. Gracias. ¿Qué hay? Esto me recuerda un poco a las recepciones reales oficiales de Arendelle. Siempre he soñado con la fiesta de palacio. Sí, puede ser agradable, pero uno puede cansarse muy rápido de tanta formalidad. Sobre todo si el dignatario extranjero tiene la costumbre de contar la misma historia una y otra vez. Creo que he oído al embajador de Zaria contar al menos 5 veces la historia de cómo un flamenco robó su zapato. Nos vemos. Interesante. A ver tú. ¡Olita! Oye, Bartolo, vine a por la tarta de queso, pero ahora que estoy aquí atascada en este festival de ronquidos. Ahora estoy aquí atascada. ¿Te aburres tanto como yo? No, me lo estoy pasando bien. Bueno, para gustos colores. Oye, sé cómo animar las cosas. Con una carrera. Venga, vamos a deslizarnos por toda la barandilla de este sitio. Vale, tú a lo tuyo. Qué chica, ¿eh? Largo. Hay más de gente. Aquí, igual, me dices largo. No iba a hacer la esa. Yo ya me relacioné con gente, pero ya está. Justo a quien quería ver. La gala está siendo todo un éxito y tengo que decir que tu conjunto es fabuloso. Ya ves. Quiero recordar este momento para siempre. Vamos a hacer una foto de todos nosotros. ¡Hasta luego! Bien. Venga. Yo soy el dueño. Vamos, yo soy el especialista en fotos. Ya lo sabéis, ¿no? Aquí no saben todo. Venga, decid melón, melocotón. ¿Dónde está la...? Me da igual. Ahí. Venga, sí. ¿Habrá valido? No, 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 déjala, déjala. Quita, no me deja salir para atrás. No puedo aceptar. Ya está la foto, ¿no? Habla con Daisy. Me pone nervioso hacer, echar foto. ¿Qué ha pasado? Oí una expresión muy fuerte y por toda... ¿Cómo? Muy fuerte. Y lo siguiente que pasó... Porque había purpurina por todas partes. Ya ve la purpurina, habrá que limpiar la mogona. Por el aspecto que tiene, yo diría que tu gala ha sido bombardeada con purpurina. Eso es cosa de Vanélope. ¿Quién haría algo así? ¿Quién se atrevería? Tenemos que poner en marcha una investigación inmediatamente y descubrir quién está detrás de esto. Déjame que te ayude. Siempre quise ser detective. Vale, pues considérate en el caso. Empecemos por hablar con nuestro invitado. Yo hablaré con Minnie y Donald. Tú vete a ver a Christoph y a Vanellope. Luego compartiremos la información que tenemos. Iré a hacerlo. Y mientras lo hago, intentaré quitar la purpurina, aunque no sé cómo. ¡Adiós! Bueno, pero hay que quitarlo o no. ¿Qué? ¿Vanellope? No, yo no. Esa es Daisy la que tiene que hacerlo. No, man. No es Daisy la que tiene que hacer eso. Me da igual. A ver. ¡Hola! Esperaba que esta gala terminara de manera explosiva, pero no literalmente.
No estaba en el plan de Daisy, fue una broma. Estoy intentando averiguar qué ha podido pasar. ¿Cuál es tu coartada? ¿Coartada? ¿Yo? Bueno, me pasé la garantía hablando con otro invitado. Vinny me dijo que ayudaste a poner en marcha su negocio de Casa de los Lazos y la Gaceta de Dreamlight. Y Donald estaba de mal agradecido porque ayudaste a arreglar un problema entre él y Daisy. ¿Algo relacionado con un armario y un martillo? No lo entendí del todo bien. Supongo que lo único que puedo decirte con seguridad es que aquí todos te quieren. Gracias, Christoph. Estoy bastante seguro de que eres inocente. No sé yo. ¿Qué? Oh, sí, la cosa de purpurina. Me olvidé completamente. Bueno, buena suerte con la investigación. Chao. Bien. Christoph, no sé. No me fío mucho de ti tampoco, ¿eh? Y de Donald tampoco. ¡Gracias por atenderme! Pero esta es que... Mira toda esa purpurina por todas partes. ¿Qué puede haber pasado? Uy, 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 se ha puesto roja. Parece que alguien colocó una bomba de purpurina para hacer una broma en la gala. ¿Sabes algo de eso? ¿Y dónde está Stitch? Últimamente no lo veo. ¿Quién, yo? Yo no soy más que una pequeña, inocente y adorable niña disfrutando de una tarta de queso. O lo que es lo mismo, es un bicho. ¿Esperas que me lo crea? Parecía muy, pero que muy aburrida. Oye, estar aburrida no es un crimen. Voy a decirte quién es el verdadero responsable de este desastre de purpurina. Mini. ¿Cómo? ¿Mini? Sí, parece toda agradable y animada, pero es que todo cerebro es todo un cerebro y de hecho le gusta la purpurina. Tiene que ser ella o Christoph. Ya estamos otra vez. ¿No te parece raro que esté tranquilo todo el tiempo? Si quieres mi opinión, te diré que creo que oculta algo. ¿O qué me dices de Donald? ¿Qué le pasa a Donald? Está creando la duda entre todos. Podría haber tropezado y hecho explotar algo con purpurina adentro. ¿Cuánta torpeza? ¿Me equivoco? Parece que estás haciendo suposiciones o bien ocultando algo. ¿No viste nada? No, tenía el ojo cerrado. Estaba intentando fastidiar la foto porque sabía que eso haría que Daisy se volviese tarumba. Te estoy vigilando. Puedes vigilarme todo lo que quieras, Bartolo. Pero recuerda que yo no soy la culpable. Sí, eso es. Vuelve con Daisy. ¡Adiós! ¡Pero mira quién es! ¿Qué descubriste de nuestro invitado a la fiesta sospechosa? ¿Cómo? ¿A las fiestas sospechosas? Vamos a ver, primero, en cuanto a Cristo, dijo un montón de cosas amables sobre mí. Él no era el culpable. Demasiadas cosas agradables, cuidado. No soy yo, Bartolo. Christoph no es del tipo de bombas de purpurina. En cuanto a Vanellope, Vanellope se aburrió mucho durante toda la fiesta. Intentó culpar de la bomba de purpurina a todos los demás, literalmente. Muy sospechoso. Vanellope puede ser nuestra agitadora, pero no quiero asumir nada todavía. ¿Qué descubriste tú? Bueno, sé que no fue Donald. Él quería de verdad que la fiesta se hice bien por mí, pero es que muy patoso. Pero mientras estaba hablando con Minnie se me ocurrió algo. ¿Y si el culpable es alguien que no asistió a la fiesta? Uy, uy, uy. ¿Cómo quién? ¿Stitch? ¿Madre Gothel? Ah, también por reventarla. Por su carta preguntaré a Daisy. Pero las pruebas apuntan en otra dirección. Gilito más pato. ¿Cómo? ¿Qué pruebas tienes? Me parece bastante aleatorio, ¿eh? La bomba de purpurina estaba en el tapete entre los muebles que la alquilé para la gala. Cuidado. Probablemente pensó que sería una broma graciosa. O, conociéndole, puede que pensase que sería un gran plus para la fiesta. Yo no veo a Gilito siendo un bromista, ¿no? Déjame que hable con él. Determinaré si es inocente o no. Y no, sigo pensando que Vanellope es más sospechosa. No tenemos ninguna prueba física de que Vanellope estuviese implicada. Tenemos que seguir esta pista del tío Gilito. Es que no quiero hablar con tío Gilito. ¡Hasta luego! Siempre me saca dinero. Bueno, vamos a ver cuánto dinero me saca. Por algo. Vamos a ver al tío Gili. Tío Gili, ¿dónde estás, tío Gili? ¿Estás en tu casa? No miro ni el mapa. Supongo que estará en su casa. Va para allá, ¿no? No, no es el tío Gilito.
Hola, tío Gili. Oye, aquí. ¿Qué? Ya, ya. Ay, va. Mira, hola, Presunto. Todas las cosas chulis. Hola, tengo. Presunto, ¿puedo hablar contigo? Que no quiero cosechar. ¿Qué te has puesto en un sitio, colega? Te voy a empujar. Lo siento, ¿dónde está ahora? ¿Así te empujo fuera? Madre mía, el tío este. Hay una piedra ahí, no le puedo sacar de ahí. ¿Te puedo sacar o no? Me tiene harto ya, ¿eh? Hablar. Encima, entre que Tristy está muy tonto. Que tenga su buen día. He oído que hubo algún tipo de jaleo en el castillo. ¿Cómo puede ayudarte? Daisy cree que intentaste sabotear su gala con una bomba de purpurina. La purpurina estaba dentro de una caja de tu tienda. Por toda mi gaita. Si hubiese enviado una caja de purpurina con el resto de cosas que alquiló Daisy, ella la habría abierto mientras se preparaba para la fiesta. Ajá. Eso que llamas bomba de purpurina habría estallado bastante antes del final del evento. Porque tiene que abrir antes de la fiesta. El culpable escondió la purpurina en una caja vacía. Alguien quiere incriminarte. Exacto, detective. Alguien está cubriendo su rastro. Pero no muy bien. Aquí tienes una pista de verdad para ti. Si quieres descubrir quién utiliza la purpurina para arruinar la gala de Daisy, debería seguir la purpurina en la playa del umbrante. Madre mía, sí. Estaba dando mi camioneta por allí y alguien dejó caer. Allí está la nave de Stitch, ¿no? Todo un cargamento de purpurina. Está mezclada con la arena. Pero ha dejado un rastro muy claro. Me apuesto hasta mi última moneda estrella. Si lo sigues, encontrarás el escondite del verdadero culpable. Tengo que ver esto con mi propio ojo. Iré a investigar a la playa del umbrante. Gracias de corazón. Sí, calla. Espérate. Ven. Dice a eso, hombre. Me seas. Tira. Venga, a gastar caramelo. Caramelitos. Es que aquí. Vamos a ver. ¿Dónde hay? ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Cómo? Voy a enterar de acuerdo. Ah, mira, está aquí esto. Quita. Me he liado yo solo, a mí mismo. Como siempre. Oiga. Me faltaba esta. Hombre, ya. Vale. Entonces, cosa de Úrsula. Qué mal, me despista un montón, con el suelo eso, no me he fijado bien. ¿Y qué? Aquí me arrastro, busco una pista, buena que no hay pista. Vale, ¿y ahora qué? Nos vamos otra vez a Daisy. Daisy. Venga, bueno. ¿Pero hay que ir a la fiesta o dónde hay que ir? Ven para acá. ¿Dónde está Daisy? M de mapa. Madre mía, el lío que me he hecho. Ella esponde yo. Viene para acá. Mira ahorita, niño. Yo es que sospechaba de otro y tampoco me creía yo. Me parecía increíble que actuase así. Estoy haciendo un montón de amigos. Venga, ¿cómo anda? Esto. Pista. Uy, eso qué es. ¿Qué es eso? Justo a quien quería ver. Pelo azul. Esto de reduce de forma considerable nuestra lista de sospechosos. Tiene que ser Stitch. Seguro que Vanellope tiene algo que ver. Voy a dejar eso. ¿Y si fueron Vanellope y Stitch? Según Donald, Stitch es un maestro bromista. Creo que ha reclutado a Vanellope como compañera. O al revés. No hace mucho alguien cambió todo cebo de pesca de Goofy por gusanos de gominola. Alguien también rellenó los saleros de Remy con azúcar. Y con tres fibras azules en cada escena. No me di cuenta de que era pelo. Y yo pensaba más bien en un jersey mullidito. Uy, el de Sally. Es un jersey, ¿no? Azúcar y pelo azul. Cuidado, pelo azul. Pelo azul, claro. El de Sally.
Bueno, ¿cuál es el motivo? Supongo que soy la última víctima en su serie de broma. ¿Ahora qué hacemos? Sí. Hay que detenerle antes de que enfaden a alguien que podría, bueno, digamos, que podría convertiros en algas. A esa Úrsula, ¿no? Bartolo, tenemos que llevar a cabo una operación encubierta. Tenemos que convencerle para que te dejen participar en su siguiente broma y organiza una reunión. Uy, qué lío. Les sorprenderé y les cantaré las 40. Un plan de lo más ladino. No soy tan buen actor como para hacer esto, ¿eh? Claro que lo es. Además, no puedo hacerlo yo. Sería demasiado sospechoso. Hablaré con Stitch, le convenceré para que se reúna conmigo y con Vanellope en la cueva maldita. ¡Perfecto! ¿Tienes algo? ¡Hasta luego! Habla con Stitch. ¿Dónde andará el bicho ese también? Ese otro bicho, ¿eh? Ese otro bicho... Que no sé... ¡Hasta aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Cómo corre el bicho este? ¡No, oiga! ¡Oiga! ¡Ayuda, Stitch! ¡Venga! No. Me llamo... ¿Cómo podré Stitch ayudar, Bartolo? Estoy al tanto de la broma de Purpurina que organizaste este panete. Vanellope y tú en la gala de Daisy. No te preocupes, solo quiero unirme a vosotros. Tan divertido, buen trabajo. ¿Podéis reunirlo, Vanellope y tú conmigo en la cueva maldita? Porque tiene todo el sentido, ¿no crees? Di que sí, por favor. ¿Bartolo guapo estar bien? Sí. ¿Por qué no lo estaría? Ya es sospechoso que si no fuese así. Y yo no soy suspicaz en absoluto. Okitaka. Stitch y Vanellope reunirse con Bartolo en la cueva maldita. Genial. Fiu. ¡Qué bien! Oiga. ¡Gracias! De nada. Vuelvo con Daisy. Daisy, ¿dónde está? Que no te tengo reclutada. Madre mía, Daisy. No te da otra vez a que me sigas y ahora te tengo que perseguir. Ah, mira, viene por aquí. Por aquí anda. Daisy. Daisy. Espérate. No desaprovecho la ocasión. No desaprovecho. Tú. Que tengo luego que hacer con Oswald. Tú. ¿Qué me cuentas? No te vayas. ¿Aceptó este reunirse contigo en la cueva maldita con Vanellope? Sí. Entonces ha llegado la hora de preparar la trampa. Venga, vamos a la, junto a la cueva maldita, Bartolo. Sí, pero espérate. ¿Estamos en contacto? Que no me fío de ti. Vamos a quedar. Sí, que sí. Cueva maldita, era lo de antes, ¿no? Viene por aquí. Detrás de mí. Aquí está. Pero si no hemos hecho nada. Escucha lo que dicen. Daisy, Bartolo, guapo nos ha venido, quiero decir. Qué día más bonito, ¿verdad, Daisy? No puedo creerme que vosotros dos... ¡Sí! ¿Quién podía imaginar que tenéis tanto talento para el espectáculo? ¿No pareces enfadada con nosotros? No lo entiendo. ¿Pero qué dices? Vuestra broma hará que los vecinos hablen de mi gala durante años. De hecho, me gustaría hablar contigo de espectáculos para mi próxima fiesta. ¿De verdad? Somos todo oído. Los vecinos son majos. Buenos días. A ver. Pero mira quién es. Muchas gracias, Bartolo. Ha sido fundamental en la construcción del misterio de la gala empurpurinada. Y yo estamos trabajando en un gran artículo para la Gaceta de Trinlight sobre la gala, la broma y tu trabajo de investigación. Y creo que Vanellope y Stitch lo pensarán dos veces antes de volver a gastar bromas, sí, a lo mejor. ¿De verdad crees que pararán? Sí. Es difícil saber, pero tengo la intención de dar buen uso a sus talentos. Eso es otra cosa. Tengo que saberlo. ¿Qué le has preparado? ¡Sí! Quiero que me ayuden a mí y a mí a anunciar nuestra próxima colección para Casa de los Lazos. Va a ser un espectáculo fabuloso. Hablando de eso, toma. Para darte las gracias, eres el primero en tenerlo en el valle. Un diseño personalizado de la Casa de los Lazos. ¡Oh! Hemos intentado capturar tu amabilidad y tu elegancia. Espero que te guste. Vale. Un traje. Ay, va, madre mía. ¡Uy! ¡Qué bien! Pruébalo. Voy a probar. ¡Qué remedio! Estoy muy bonito yo.
encanta. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hemos acabado? Colorín colorado, las misiones con Daisy se han acabado. Ya tenemos toda la actualización, creo que ni nada más, de mayo, con el nuevo personaje que es Daisy. Y ahora me queda en lo de la Isla de Eternidad, del DLC. Puedo continuar con Oswald, poquito a poco. Pues ya está, chicos. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludete.